Muy buenas tardes y bienvenidos a la procesión magna interparroquial de las Palmas de Gran Canaria. Les saludamos desde el emblemático barrio de Triana junto al Gabinete Literario. Esta casa, Televisión Canaria, les vuelve a llevar, como siempre en directo, ya es costumbre, esta procesión magna de la capital Gran Canaria con todos sus detalles, no solo los religiosos, que por sí son los protagonistas, sino también los históricos, los artísticos e incluso, vamos algo más allá, una importante novedad musical que enseguida les contamos. Ya están viendo ahí una afluencia bastante importante de público para el comienzo de esta procesión magna. Y precisamente ahí en la calle, en ese punto, se encuentra nuestra compañera que nos va a acompañar durante toda esta retransmisión con protagonistas, con sus invitados a pie de calle. Elena Díaz, ¿qué tal? Elena Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen desde casa. Pues ya ha comenzado, va a comenzar justo aquí la procesión magna interparroquial con este primer paso que tenemos a mi espalda, el señor predicador junto a la Magdalena. El ambiente ya lo están comprobando. Muchísima gente que ha venido hoy hasta aquí para no perderse esta procesión de Viernes Santo. Enseguida volvemos contigo, Elena, y también fundamental, sin duda, en esta zona donde nos encontramos, como digo, donde se funden los barrios de Vegueta y de Triana. Esta zona que están viendo históricamente es muy importante en las Palmas de Gran Canaria. Era lo que anteriormente, históricamente, era el monasterio de las Clarisas, que después de las desamortizaciones, pues se convirtió, ahí están viendo, en el gabinete literario de las Palmas de Gran Canaria. Un centro socioeconómico que es fundamental en la historia, también en el desarrollo de la ciudad. Ahí están viendo algunas imágenes del interior, que desde luego denotan pues la belleza de unas líneas clásicas también mezcladas con modernismo, y esa escalera que desde luego nada más se ve, nada más entrar, que es clave para ver y para disfrutar este gabinete literario, al cual le agradecemos su colaboración como cada año en esta procesión. Y para contar todos los detalles también se encuentra con nosotros Pedro Armas, teólogo. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Y buenas tardes también a todas las personas que nos siguen a través de la Televisión Canaria. Bueno, ya está comenzando esta procesión. Pedro, ¿cómo has visto, antes de comenzar a comentar a cada uno de los detalles, cómo has visto esta Semana Santa, este año? Pues yo la impresión que tengo, Javier, es de que bastante gente está participando en los distintos actos que se realizan aquí en las distintas parroquias de la isla, que es lo que uno ve de cerca, ¿no? Creo que ha habido un tiempo de 40 días, que es la cuaresma, de preparación para vivir intensamente estos días litúrgicos, y aquí vemos la cantidad de gente que está acompañándonos esta tarde, siguiendo esta procesión desde la calle. Así es, ya estamos viendo el inicio desde esta zona del gabinete literario junto a la Alameda de Colón, y esa imagen que veían, ahí lo tienen en más detalles, el Cristo predicador y las lágrimas de Santa María de Magdalena. Sale de la iglesia de Santo Domingo. Recuerden que todos los tronos salen de tres iglesias diferentes, y en este punto que están viendo es donde se unen para comenzar esta procesión magna. ¿Qué nos cuenta esta procesión magna con los 12? Nos vamos a la salida. Esto hace unos minutos, lo que les contaba de las tres iglesias, y ahí están viendo cómo el Cristo predicador y las lágrimas de Santa María salía de la iglesia de Santo Domingo. Esto fue, bueno, hace unos poquitos minutos, unos 15, 20 minutos aproximadamente. Y desde ahí, Pedro, pues tiene un recorrido breve, relativamente, hasta llegar al inicio de esta procesión. Sí, así es, efectivamente. Y ahí están saliendo, acompañado por la banda de música. Por cierto, una banda que proviene del municipio de San Bartolomé de Tirajana y que este año es el primero que participa. Y es una invitación especial que le ha hecho a esta banda de músicos, pues el patronazgo, quienes mantienen el trono y también las dos imágenes, que es la familia Jorge Fierro. Ya saben que durante muchos años estuvo al frente de este patronazgo Rosy Jorge, desgraciadamente ya fallecida hace un tiempo, pero que bueno, desde aquí la queremos recordar. Estas son imágenes, como digo, grabadas hace tan solo unos minutos saliendo de la iglesia de Santo Domingo, que pues bueno, en cuestión de 10 o 15 minutos pues llegaría al comienzo de esta, de lo que es la procesión magna, donde ya se van colocando cada una de las imágenes. Porque ¿cuál es el mensaje que se quiere lanzar, Pedro, con todas las imágenes, los tronos en,
en esos 11. Sí, el mensaje de los tronos, lo que estamos viendo es una catequesis plástica, es decir, a través de una serie de imágenes, anunciar el Evangelio y sobre todo anunciar y vivir lo que participamos en estos días de la Semana Santa, la pasión, la muerte y por supuesto la resurrección de Jesús. Bueno, ahí es otra de las imágenes que también está saliendo de la iglesia de Santo Domingo, que es el Cristo atado a la columna, que ya se dirigen, pueden ver las personas que van delante. En este caso, ahí estamos, esa es la imagen, esto ya es imágenes que estamos viendo en directo, ya pueden ver otros tronos que se sitúan en la parte trasera. Para comenzar, se van a ir colocando, estos son imágenes del Cristo atado a la columna, conocido popularmente como el Cristo del Granizo, porque la primera vez que procesionó esta imagen, pues cayó una granizada tremenda sobre las Palmas de Gran Canaria, de ahí que popularmente pues se le conozca como el Cristo del Granizo y de la columna. Y ahí pueden ver el patronazgo, que en este caso es doble, en este caso es de la familia Rodríguez Mato, pero junto a ellos es el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí están con las bandas de música, son tres las que colaboran, las que participan en esta procesión interparroquial magna de las Palmas de Gran Canaria. Verán que están todavía detenidos porque están esperando, bueno, están a poquitos metros del inicio, digamos, oficial de la procesión para irse colocando ordenadamente y comenzar lo que es esta procesión magna de la capital Gran Canaria. Una procesión, por cierto, Pedro, bueno, que en sus momentos, sobre todo en la década de los años 60, 70 del pasado siglo, pues perdió, digamos, bastante importancia, ¿no? Porque, bueno, la gente prefería irse al sur de Gran Canaria a disfrutar, hasta que ha sido ya en los años 80, 90 cuando se ha retomado, ¿no?, toda esta gran tradición. Sí, la Junta de Semana Santa, cuando observó que se estaba decayendo la semana mayor de las Palmas de Gran Canaria, porque no salían las procesiones, pues intentó esto, realizar una catequesis plástica en la calle a través de las imágenes sagradas, que se inicia, como hemos dicho antes, con la predicación de Cristo, el Cristo predicador y María Magdalena. Esta procesión, como hemos visto, pues está involucrada a tres parroquias, Santo Domingo, San Agustín y San Francisco, todas ellas aquí cercanas en esta zona. Sí, sobre todo también fue muy importante la labor del vicario don Juan Ardiles Sánchez en 1978, que de alguna manera fue el que autorizó esta procesión magna, que antes no se realizaba. Y bueno, y a partir de ahí también, en esa época, en los años 80, pues fue la creación de varias cofradías. Y ya estamos viendo también otras de las imágenes que está saliendo también en la iglesia de Santo Domingo. Esto ocurría pues unos 15, 20 minutos aproximadamente, y las hemos podido grabar. Es el Santísimo Cristo con la cruz a cuestas y el cirineo. Tienen que tener en cuenta que aquí en esta Semana Santa estamos hablando de tronos, porque las personas que van debajo no se lleva a peso la imagen y el trono, sino que se lleva empujado. Ahí ven la persona que es el guía del trono, que va dando pues los toques y va avisando a las personas que van debajo, empujando con ruedas, pues para saber cómo tienen que dirigirse. Y bueno, este sí que están viendo, sí ya es el inicio de la procesión propiamente dicho. Es el segundo trono, que es el Santísimo Cristo de la Agonía en el Huerto, el Señor del Huerto de Getsemaní, que ha salido de la iglesia de San Francisco. Y es la imagen, Pedro, del Señor en el huerto, acompañado por discípulos. Sí, después de la última cena de Jesús, pues él tiene una gran necesidad de orar. Jesús está triste, está viviendo una profunda angustia, porque los acontecimientos le hacen ver cercana su muerte, ¿no? Y por ello buscó a los amigos más íntimos, ¿eh?, a Pedro, a Santiago, a Juan, y se fue con ellos al huerto de los Olivos y se puso a orar al Padre. Pero cuando se dio cuenta, ellos se quedaron dormidos y lo dejaron solo en ese momento de tristeza. Bueno, ahí yo creo que se puede apreciar muy bien la cantidad de gente que está participando en esta procesión, y ahí están viendo otra de las imágenes que está procesionando. En este es el Cristo, en este caso bajo palio, en el
En esta es la imagen que le decía, a la izquierda están viendo la Alameda de Colón, de las Palmas de Gran Canaria. Al fondo están viendo la imagen de la iglesia de San Francisco, y a la derecha es lo que ya hemos hablado anteriormente, el gabinete literario. Ahí están viendo, es la imagen del Cristo, de la humildad, y San Pedro Lágrimas. Por cierto, fíjense que está bajo palio. Esa es otra de las imágenes, les comentábamos anteriormente, el Cristo atado a la columna, que es el momento en el que ya se va a incorporar, por decirlo de alguna manera, oficialmente, para incorporarse al comienzo, justo en ese cruce. Ahí pueden ver que está la cruz vacía, que está en el anterior. Fíjense qué detalle, bueno, pues muchos pedros pues hacen penitencia, en este caso descalzos. Sí, recorren toda la procesión descalzos, en señal de penitencia, sí. Y ahí vemos que está viendo el Cristo atado a la columna, que es el patronazgo, lo ejerce la familia Rodríguez Matos, junto con el Colegio de Abogados de la provincia de Las Palmas. Esta otra de las imágenes, con los pies descalzos, como comentaba Pedro, en señal de penitencia. Esta imagen evoca algo lo que es la flagelación en la pasión, Pedro. Sí, la escena de Jesús atado a la columna transcurre en el pretorio de Jerusalén, el centro del poder romano, y que en ese momento dirigía a Poncio Pilato. Allí llegó Jesús por segunda y última vez, y fue exhibido ante la multitud, que prefirió elegir a Barrabás antes que a él. Despojado de su ropa, atado a una argolla que tenía la columna, y fue sometido a burlas y a tortura, la flagelación y la coronación de espinas. La flagelación, que se producía con un látigo, que consistía en un mango de madera que estaban unidos tres correas de cuero, y en las puntas tenía dos bolas alargadas de plomo. Y la corona de espina, pues tenía una doble función: humillar a Jesús como rey de los judíos y provocarle más daño y dolor clavándole esa púa en la cabeza. Ahí están viendo, se puede ver la imagen del trono, es un trono elaborado en plata con forma rectangular, que por cierto, la obra de ese Cristo, que de luego la cara que refleja ese dolor, es una obra de Tomás Calderón de la Barca, de 1779, del siglo XVIII, es lo que les contaba al inicio de la retransmisión, porque los valores artísticos son fundamentales en esta procesión. Ahí están viendo más imágenes del trono. Son claramente diferentes la parte superior y la parte inferior, pero pueden fijarse la clara armonía que hay entre ambos. Y también en medio pueden ver ese gran zócalo de plata. Y también son importantes esos candelabros con esas tulipas de cristal, que fueron un regalo de don Manuel Campos en el año 1928. Se puede ver, Pedro, el gran silencio, ¿no?, y el respeto de todos las personas que acuden como público, feligreses. Sí, la gente va con ganas de recibir un mensaje. El ver una imagen de este tipo, pues de alguna manera te transmite algo, y la gente, el profundo silencio y el respeto que estamos viendo, pues indica eso, que la gente quiere aprovechar no solamente para ver obras de arte, que lo son todas ellas, sino también para captar ese mensaje que le transmite cada uno de las imágenes. Sí, desde luego que es lo fundamental en esta procesión. Por cierto, recuerden lo que les comentábamos, que iba a haber una novedad musical muy importante este año, es la actuación de Cristina Ramos, que va a cantar dos malagueñas, una al paso del Cristo de la Vera Cruz y otra servirá como cierre de esta procesión. Ha sido desde luego uno de los grandes detalles, Pedro. Yo creo que puede, no sé si decir animar es la palabra o darle un toque, quizás algo diferente. Yo creo que le da más vida a la procesión, ¿no? Todos conocemos la famosa frase que cantar es rezar dos veces. Y en este caso, pues Cristina nos va a ayudar con su canción a rezar, ¿no? Porque va a llegar a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Bueno, y ahí estamos viendo al obispo de la diócesis canariense, don José Mazuelos, en el centro de la imagen, y a la izquierda de ustedes, ya de esa espalda con gafas, está Cristóbal Díaz, que es el obispo auxiliar, comenzando para unirse, Pedro, a la procesión. Sí, ya están, prácticamente están ya en la procesión, sí. Y ahí están viendo al Santísimo Cristo con la cruz a cuesta y el Cirineo, un trono que se adquirió en Málaga por el conde de la Vega Grande. Esto fue
en el año 1966 aproximadamente. Y bueno, es el, por cierto, es el único trono que hay en Canarias con dos imágenes del gran imaginero. Lo podremos ver seguramente, ahí están viendo ese plano, pues el dolor que tenía Cristo con esa corona de espinos a la que te referías, Pedro. A mí me gustaría recalcar una cosa. Estamos viendo estas imágenes que nos recuerdan unos acontecimientos que pasaron hace aproximadamente 2000 años. Ahí estamos escuchando a Cristina Ramos. Bueno, pues esa es la primera de las malagueñas de Cristina Ramos, realmente hermosa, que le ha dedicado a la Semana Santa, yo diría en general, y ahí al Cristo de la Vera Cruz, que lo están viendo, que ha salido de la iglesia de San Agustín, y el patronazgo, en este caso, del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, que este Cristo es también el patrón de la policía local de la capital Gran Canaria. Una imagen, ahí podemos ver también, como decía, quienes son a los laterales con esas casacas rojas, son el uniforme de gran gala de la policía local de las Palmas de Gran Canaria. Una obra, por cierto, este Cristo, de Luján Pérez, que hay que nombrarlo. Yo creo que deberíamos haberlo hecho muchísimo antes, porque es sin duda uno de los grandes protagonistas de esta Semana Santa. Aproximadamente, anoten el dato, el 70% de todas las imágenes que procesionan en esta procesión son obras de Luján Pérez, el gran imaginero gran canario, nacido en 1756 en el norte de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Guía. Bueno, prácticamente toda su obra, toda su escultura fue una escultura sacra. También es cierto que en la época yo diría que no cabía la escultura pagana. Y están acompañados no solo por miembros de la policía local, lo que les comentaba, sino que junto con ellos va el obispo auxiliar junto con el obispo de la diócesis, don José Mazuelos. Y ahí se están viendo algunos detalles del Cristo con la cruz a cuesta y el cirineo. Ahí están viendo cómo el Cristo está pasando, el Cristo de la Vera Cruz. Una imagen con un dramatismo muy, muy contenido, Pedro. Sí, contemplar esta imagen de Cristo clavado y muerto en la cruz, la verdad que nos cuestiona profundamente nuestra vida, ¿no? Porque un hombre bueno, un hombre que curaba enfermos, que expulsaba demonios, que predicaba el perdón, compartía con los marginados. Discúlpame, Pedro, ahí estaban las imágenes del alcalde de las Palmas de Gran Canaria, que acompaña al Cristo de la Vera Cruz, porque como comentaba es el patrón del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Si les parece, volvemos hasta ese punto de la procesión. Adelante, Elena. Muy buenas tardes, estamos con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el señor Augusto Hidalgo. Señor Hidalgo, buenas tardes. ¿Qué le está pareciendo la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, creo que está siendo un éxito. Hay una multitud inmensa en la ciudad que está respondiendo a los actos de Semana Santa. El año pasado ya fue, después de la pandemia, multitudinaria las procesiones, pero bueno, estamos viendo que este año ha sido espectacular y además están saliendo pasos nuevos y se ha organizado de forma coordinada con el obispado y creo que está saliendo perfecta, ¿no?
Muchísima gente, vemos este año también, el año pasado ya se repetía esta imagen. La Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria se está convirtiendo en un destino mucho más allá del sol y playa, mucha gente de fuera, vemos también por aquí. Bueno, es parte de la cultura de esta ciudad, de España, y creo que la gente viene a ver también algo que es parte del arte, del arte sacro y de la historia de esta ciudad y de Canarias, ¿no? Y del país. Así que es parte del arte cultural y creo que debemos defenderlo, y la prueba es que ha ido creciendo en los últimos años de forma exitosa, ¿no? Señor Hidalgo, muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Gracias, Elena. Bueno, junto al alcalde veían a la concejal Inmaculada Medina. También detrás de ellos iba la banda musical municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Y están viendo la imagen de San Juan Evangelista. Sí, la figura de San Juan es muy importante en la historia de la Iglesia, ¿no? Es uno de los hombres que más escribió, más cosas nos ha dejado, ¿no? Nos dejó dos cartas bíblicas, nos dejó el Apocalipsis, nos dejó el Evangelio de San Juan. Esta imagen que estamos viendo nosotros, una imagen preciosa de Luján Pérez, que fue encargada en 1780 por el capellán del convento, Fray Agustín García Vélez, y que terminó la obra él en el año 1787. Y que es una obra también de Luján Pérez, cómo no. El gran imaginero que nos comentaba anteriormente ha salido de la iglesia de San Agustín, y el patronazgo es de la familia García del Campo de Uceda. Les comento lo de los patronazgos, quizás les puede llamar la atención, pero Canarias, en concreto Las Palmas de Gran Canaria, es uno de los sitios, casi el único de toda España, donde el mantenimiento de los tronos y de las imágenes las hacen los patronazgos, y los patronazgos son familias. Son familias de un cierto nivel económico, bien acaudaladas, que se encargan de mantener estas familias, y son muy pocas las cofradías. En esta procesión en concreto solamente participan dos cofradías. ¿Cuál es la razón de esto? Pues que sobre todo en el siglo XIX, tras las desamortizaciones de Mendizábal, donde se les expropiaron pues muchísimos bienes a las iglesias, pues las iglesias, los conventos no tenían cómo cuidar las imágenes, se estaban dañando muchísimas con el paso del tiempo, entonces de ahí que encargaron a familias acaudaladas si se podrían hacer cargo económicamente de ellas, y así lo hicieron, y son tradiciones que llegan hasta ahora. Y ahí están viendo una imagen, a mí me parece sinceramente preciosa, que es la Virgen de la Dolorosa, que se le llama Nuestra Señora de los Dolores. Sale de San Agustín y se le llama la Genovesa popularmente, porque bueno, la imagen es de autor desconocido, de 1747-1750 aproximadamente, y hay dos teorías sobre su origen, una que procede de Génova, de Italia, y otras que de autores genovenses residentes en Andalucía. Un trono, por cierto, que el patronazgo en este caso lo ejerce la familia Manrique de Lara. Ahí podemos ver los detalles de la mano de la Virgen en plegaria, ¿no, Pedro? Sí, totalmente, sí. Yo creo que contemplar esta imagen preciosa de la Virgen de los Dolores nos recuerda los dolores que ella vivió en esos días, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, pues vivió el dolor de encontrarse con su hijo cuando éste carga con la cruz camino del Calvario. El dolor que significa para una madre cuando ve a su hijo clavado en una cruz, muerto en una cruz. El dolor de una madre cuando recibe el cuerpo de su hijo al ser bajado de la cruz. El dolor de una madre cuando ve que a su hijo muerto lo coloca en un sepulcro, ¿no? Pero me gustaría, como decía antes, que este dolor que contemplamos hoy en la Virgen de hace 2000 años, que pensemos también en el dolor que sufre mucha gente hoy día, ¿no? ¿Cuántas madres estarán sufriendo porque en su casa no tienen comida que darle a sus hijos? ¿Cuántas madres estarán sufriendo por ver a los hijos que no tienen trabajo? ¿Cuántas madres estarán sufriendo porque se ha roto o se ha desestructurado la familia de sus hijos? Es decir, intentemos vivir intensamente lo que pasó hace 2000 años, pero intentemos vivir también que la Semana Santa sigue siendo muy actual, que hoy día muchísimas de las cosas que pasaron en aquel acontecimiento se vuelven a repetir en muchísimas personas que sufren igual que sufrió Jesús o sufrió su madre. Bueno, ahí están viendo ese plano realmente hermoso de la Genovesa, como es conocida popularmente. Ya les he explicado la razón, el porqué, Nuestra Señora de los Dolores. Por cierto, una imagen que se sumó a esta procesión magna en 1956 y fue por encargo de don Antonio Pildaín,
el gran obispo, diría yo, de la diócesis canariensis, porque es el que más años ha ostentado ese cargo, durante 30 años, entre 1936 y 1966, un hombre que, bueno, como muchos ya conocerán por hechos históricos, ha tenido una influencia no solo en lo religioso, Pedro, sino yo diría que incluso también en lo social y en lo histórico, ¿no? Sobre todo en la década de los 40, ¿no? Muy recordado por todos sus planteamientos sociales que el hombre tenía en defensa de la justicia por encima de todo, sí, ¿no? Sí. A lo mejor después tenía otros aspectos de tipo moral que en los que no coincidíamos con él, pero el aspecto social lo trabajó muchísimo, muchísimo. Desde luego, una época muy, muy complicada en lo político, él se enfrentó totalmente a las autoridades por la defensa de los más desfavorecidos. Los derechos de los más favorecidos. Sí, sí. Desde luego, muy, muy importante recordar la figura de Pildaín, y ahí están, bueno, la música, vamos a escucharla. Escuchamos la música que está amenizando parte de esta procesión magna. Cierto, Pedro, con este trono de las genovesas es el momento que Jesús le dice a la Virgen: mujer, he aquí a tu hijo. Sí, cuando está clavado en la cruz, el momento de la crucifixión. Sí, y ella quedó ya nombrada María, pues madre reconocida, madre de la iglesia. Madre de la iglesia finalmente. Bueno, ahí están viendo otra vez la imagen del San Juan Evangelista, otra de las obras de Luján Pérez, el gran imaginero, sin duda. Muchísimos en aquella época del siglo XIX, cuando él vivió, pues les encargaban continuamente iglesias, conventos, incluso familias le encargaban pues las tallas que ellos deseaban. Hay otro de los discípulos muy cercanos a Jesús, Jesús la acompaña en el momento de la muerte, la acompaña en el huerto de los olivos, la acompaña en la transfiguración. Bueno, pues ahí seguimos con esta catequesis plástica en imagen, como nos comentabas al inicio, Pedro, y ahí están viendo desde la iglesia de San Francisco, es en la cruz desnuda. Sí, esa cruz que contemplamos ahí, podemos ver que no hay nadie colgado, pero podemos ver que hay mucha gente que puede estar colgada, porque las injusticias siguen cometiéndose en este siglo XXI, ¿no? Yo creo que es un momento de ver una cruz vacía, pero una cruz en la que podemos poner la cara de muchísimas personas que están sufriendo profundamente, ¿no? Y que hay que tener la solidaridad y la cercanía con todos ellos. Y ahí están también imágenes de San Juan Evangelista y la Magdalena. San Juan Evangelista, obra, como no, de Luján Pérez, de 1804. Y la Magdalena, en cambio, procede de Valencia, de un autor desconocido, aunque es una talla mucho más reciente, del siglo XX se considera. Y es el patronazgo, en este caso lo ejerce la familia Pamo y Guerra del Río. Lo hace desde el año 1984. Destaca, bueno, pues la cruz vacía, que un poco es la llamada del misterio, ¿no? Sobre todo por estar compuesto de varias imágenes, no solo de una, que suele ser, sí, Cristo. Exacto, un trono que tiene, se le llama ese trono de misterio porque está compuesto por varias imágenes. Perfecto. Por varias imágenes. Contemplamos la sábana esa que nos recuerda, por un lado, la sábana con la que bajaron a Cristo de la cruz, y también nos recuerda, porque la Semana Santa termina el domingo de Pascua con la resurrección, nos recuerda también la sábana que encontraron en el sepulcro vacío cuando fueron los apóstoles y lo encontraron abierto. Lo encontraron abierto, efectivamente, sin la ausencia de Cristo. Ya estamos viendo cómo son otras imágenes que se están incorporando ya a este cortejo, miembros de la Guardia Civil, bueno, también veremos de otros cuerpos militares que están acompañando en esta procesión. Este es el Santo Entierro, Cristo yacente en el Santo Sepulcro, un paso más en toda la catequesis. Sí, ahí estamos contemplando a Cristo yacente, Cristo con un cuerpo lleno de heridas, ¿no? En las manos, en los pies, en el costado, y nos imaginamos que las heridas que tiene también en la espalda por los latigazos de la flagelación, ¿no? Yo creo que es importante descubrir el significado que tiene estas heridas de Jesús y descubrir que cómo también nosotros, ante las heridas que podamos tener en la vida o las heridas que puedan tener los demás, también tenemos que tener siempre esa actitud, ¿no? De que después de la muerte los creyentes
tenemos la esperanza de la resurrección. Uh-huh. Esas heridas tienen un significado especial que lo pueden transfigurar todo, ¿no? Es la talla de Cristo que están viendo, es del año 1920, pero hubo una anterior que fue del siglo XIX, de autor desconocido, aunque bueno, se cambió sobre todo por el deterioro que había sufrido la imagen. Es un trono muy, muy interesante este que lleva el Cristo yacente en el Santo Sepulcro. Ahí ven, bueno, el cortejo que va avanzando. Las personas que están delante de los tronos son los denominados guías, que suelen ser un representante, pertenece a las familias que ejercen los patronazgos. Ahí están, pues bueno, parte de la familia. Bueno, estos ya son parte de la archicofradía de la Soledad del Retiro, pues que es la Virgen que cierra todo este cortejo, que la van en la parte trasera, y la archicofradía de Nuestra Señora de la Portería Coronada, que es la más antigua de las Palmas de Gran Canaria, y son estas personas quienes pertenecen a ella, quienes acompañan a la Virgen. Con la mantilla negra, bueno, en señal de respeto hacia la Virgen, y como digo, es la que cierra el cortejo. Ha salido de la iglesia de San Francisco de Asís. Es la única cofradía que como tal participa en esta procesión. Los demás colaboran, los demás miembros de otras cofradías colaboran en la organización, pero presente en la procesión es la única de la cofradía. Y que es del siglo XVII, es la cofradía más antigua que tenemos en las Palmas de Gran Canaria. Están viendo más imágenes de la Virgen, que también va en el bajo palio. Es una de las imágenes curiosas, solo hay dos imágenes en esta procesión que vienen bajo palio. Es el patronazgo, como digo, es de la Real Cofradía, que es la más antigua de las Palmas de Gran Canaria, y es una talla, el de la Virgen, de autor desconocido y del siglo XVII. Me gustaría un poco llamarles la atención sobre el trono, es realmente emblemático, yo diría que muy bonito, es de plata, el nombre exacto es de plata repujada, porque es una plata que ahí lo están viendo, que está tallada en relieve. Esta es una técnica que se usaba ya incluso en el Imperio Inca, desde luego bastante, bastante difícil de realizar. En concreto, este trono está realizado por Manuel Sánchez, y como ya les digo, Cristina Ramos volvía a cantar una malagueña ante la Virgen de la Soledad de la Portería. Preciosa, sin duda, la malagueña que ha cantado, que ha dedicado Cristina Ramos, o que es la segunda que realiza en esta procesión, y que sin duda es una de las grandes novedades de esta procesión. Ahí seguimos viendo el trono de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de la Portería. Se llama así porque estaba siempre en la puerta del convento, del convento, sí, de... El convento de franciscanos. El convento de los franciscanos. En el convento que existió antiguamente. Y estaba en la puerta. Estaba en la portería, en la puerta, la entrada. De ahí la portería. A recibir a la gente, de ahí el nombre de la portería. Sí. Y bueno, ahí pueden ver también más detalles, como les comentaba, del trono, con esas tulipas de cristal muy, muy atractivas. Un trono
que, como les comentaba anteriormente, es obra de Manuel Sánchez, el gran orfebre sevillano, bastante conocido, y se hizo por encargo del Cabildo de Gran Canaria, y en concreto, que en aquel momento estaba presidido por otro de los grandes políticos que ha tenido Gran Canaria, que es don Matías Vega Guerra, que entre 1945 y 1960 presidió la primera institución Gran Canaria. Y ahí le están acompañando miembros del Ejército del Aire. Nos vamos otra vez con nuestra compañera Elena Díez. Adelante. Muy buenas, estamos con José Rocataliata, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué le parecen las novedades de este año, incluso las malagueñas que le hemos escuchado a Cristina Ramos? Muy bonito, porque esto enaltece un poco la manta, ¿no? Y la malagueña muy propia, con letras de Semana Santa, muy bonita. Bastante afluencia esta Semana Santa. Sí, cada vez más. Desde que el Consejo cogió la manda, cada vez más gente. Y además se nota, ¿no?, la fe. Muy importante, sí. ¿Ha sido este ambiente el que hemos tenido también en el resto de las procesiones que han tenido lugar ya esta Semana Santa? ¿Cómo ha sido el ambiente? Sí, sí, la verdad, en todas las calles llenas, y inclusive hasta las funciones de las cofradías, todo muy, muy concurrido. Sí, es verdad, sí. Estamos muy contentos, muy satisfechos. José Joaquín Rocataliata, muchísimas gracias por atender. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, pues es el Consejo de Hermandades de Cofradías de las Palmas de Gran Canaria que va cerrando el cortejo y que van pues justo detrás de la imagen de la Virgen. Por cierto, que según nos cuenta don Domingo J. Navarro, ya saben, un escritor médico muy, muy importante en la historia de nuestra ciudad, esta imagen fue un regalo de la reina Isabel de Castilla para el convento de San Francisco de Asís. Y le explicábamos anteriormente por qué de la portería, y también les cuento por qué coronada, porque fue un acto que se hizo en la catedral, el obispo Pildain, pero por encargo de Juan XXIII. Y esta es la única coronación canónica de rango pontificio, Pedro, que nos encontramos. Bueno, está también la de los Dolores. Los Dolores también de Santo Domingo. Sí, sí. Y bueno, como les decía anteriormente, acompañada en este caso por otra banda de música, que es la del Macán, la del Mando Aéreo de Canarias, a que escuchamos. Es la banda de música, como les digo, del Macán. Y por cierto, también otros datos importantes, quizás anecdóticos, pero son importantes, porque la anterior reina de España, doña Sofía, es camarera mayor desde 1985 de esta cofradía. Ya pueden ver que está finalizando en estos momentos nosotros nos encontramos el cortejo de esta procesión magna, porque continúa por todos los barrios, por todo el barrio de Triana, y luego pasa posteriormente al barrio de Vegueta, donde cada una de las imágenes vuelven a sus iglesias. Ahí están viendo la corporación del Cabildo de Gran Canaria, en el centro el presidente Antonio Morales junto con Inés Jiménez, más a su izquierda están otros consejeros, Pedro Justo, concejal de Hacienda, y detrás de ellos están viendo también a su lado de Inés Jiménez está Carmelo Ramírez, y detrás ya son las autoridades civiles que siempre acompañan en esta procesión cerrando este cortejo. Vámonos también otra vez a ese punto de la calle donde, como les digo, ya se cierra, ya pueden ver todos las personas, que los espectadores, pues ya acompañando a todo el cortejo. Vámonos, como digo, hasta ese punto, Elena. Pues estamos con la cantante Cristina Ramos. Ha tenido el honor de cantar esas dos malagueñas por primera vez que se hace esto. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Cristina? Pues la verdad que la experiencia ha sido muy, muy tremendamente emotiva. El hecho de poder estar aquí con los feligreses y sentir esa emoción y ese fervor, la verdad que ha sido precioso, muy emotivo, muy emotivo. Allá por donde vas te transmiten ese cariño y sientes ese cariño por parte de la gente. Sobre todo eso, el hecho de estar aquí en este momento tan especial y el sentir el cariño de la gente, la sonrisa, eso la verdad que me llena muchísimo.
para repetir? Por supuesto, es mi primera vez y la verdad que yo repetiría todas las veces que fuera necesaria. Muchas gracias, Cristina. A ti. Bueno, pues sin duda yo creo, Pedro, que ha sido un gran acierto, ¿no?, tras escucharla. Total, la verdad es que se emociona uno, pone los pelos de punta, como solemos decir, ¿no? Uh-huh. Y ayuda a vivir y a darle profundidad a la Semana Santa. Yo creo que a la gente le ha ayudado muchísimo, tanto los que estaban presentes allí cerca de ella que la escuchaban, como los que han seguido la procesión a través de la televisión canaria. Sí, sin duda ha sido muy, muy emocionante. Bueno, vámonos otra vez con nuestra compañera Elena Díez. Muchísimas gracias por todos tus comentarios o por todas las entrevistas que nos has ofrecido durante esta retransmisión. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido, bueno, muy emotiva esta procesión interparroquial de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido rápida, lo escuchábamos entre la gente, pero la gente está muy contenta de que por fin, tras muchos años, se vuelva a celebrar sin ningún tipo de restricciones y eso sí, hasta el año que viene. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. También, bueno, pues en despido, como siempre, agradezco la participación de Pedro Armas, teólogo. Muchísimas gracias a Pedro, como siempre, muy amable. Para mí ha sido también un placer, un honor el estar aquí ayudando y un poco compartiendo lo que uno puede. Y quiero agradecerte también la colaboración tuya, de toda la televisión canaria, darle las gracias en nombre de la diócesis porque ha ayudado a que esta catequesis plástica llegue también a los hogares de muchos canarios. Bueno, y nosotros también, por supuesto, agradecer la colaboración del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestra compañera Elena, ya lo veían, hablaba con su presidente, con José Joaquín Roca Taliata, y por supuesto, al Gabinete Literario, que siempre, bueno, pues nos ayuda a montar un poco toda esta organización. Ahí están viendo su reloj de esa portada, de la fachada del gabinete literario, y están viendo los bustos que están justo delante de esta plaza, en la zona delante de lo que es el gabinete literario, que era el antiguo Teatro Cairasco de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros aquí ya vamos a poner el punto y final en esta retransmisión de esta procesión magna interparroquial. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Continúen disfrutando, si les parece, de la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria, porque todavía esta noche tienen la procesión de la Virgen del Retiro y de la Soledad, y también el domingo por la mañana tenemos al Cristo Resucitado como procesión. Les dejamos con los mejores momentos de esta procesión magna interparroquial de Las Palmas de Gran Canaria. A todas, muchísimas gracias, muy buenas tardes.